video en el canal, amigos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un vlog más, el número 8, si es que no me equivoco. El día de hoy es día 18 de diciembre. Tengo aquí la computadora porque, y aquí que me voy a depilar las cejas, aprovechando que tengo una horita antes de que llegue mi querida visita. Voy a sacar el espejo porque se refleja. Como, bueno, yo no sé si lo habré puesto en el título del video, pero sí vamos a hacerla de niñero. Bueno, yo realmente, porque mi amiga me ha preguntado si podía yo cuidar a su hijo desde las 12 hasta las 6 de la tarde, porque a los 12 le ha cruzado con el horario, ya no han podido cambiarlo. Ustedes saben que ellos trabajan pues en lo que es el ámbito de tiendas comerciales y todo eso, entonces no han podido. No han podido cambiar y yo le digo, claro que sí, me pregunta el día de ayer, Brenda, ¿tienes algo que hacer? ¿Podrías cuidar a mi hijo? Yo le digo, sí, claro, con mucho gusto. Primera vez que yo lo voy a cuidar, él ya tiene 2 años, yo lo he visto pues desde que estaba en barriga, como decimos en mi país, él ya tiene 2 años, así que él me va a venir el día de hoy a acompañar. Yo siento como que él me va a venir a acompañar en vez de que yo lo tenga que cuidar, amigos. Y él va a venir, me lo va a traer su papá, porque mi amiga ha salido tempranito a trabajar, luego antes de que el papá se vaya a trabajar, me lo va a traer a eso de antes de las 12, y yo ya lo cuido hasta las 6, y yo le digo a mi amiga, no te preocupes, yo te lo llevo cuando ella sale del trabajo, yo te lo llevo para allá porque ella trabaja en el centro, y como que nos paseamos también. Planes, no sabemos, yo simplemente, Ronnie me dice, pídele el asiento del carro, ¿no? El asiento del cochecito del bebé para ponerlo en el carro, para llevarlo a pasear en el carro, porque a él le gusta, él está tranquilo, dice ella, cuando a él lo suben al carro y manejan y lo conducen por ahí, y a él le gusta mucho. Así que eso vamos a tener que hacer el día de hoy. Por supuesto que yo, ella me dice, Brenda, pero si puedes, si no puedes, no hay ningún problema. Yo le digo, no, pero, o sea, justamente no he tenido planes, y yo le digo, no, no tengo planes, mis planes eran estar en la casa, ir a comprar mis alimentos, cosas de siempre, le digo, no he tenido grandes planes, porque ella sabe que yo salgo y todo, ¿no? Y me dice, ah, ya, muchas gracias. Yo, por supuesto que siempre le voy a tender una mano a mi querida amiga cuando ella necesite y cuando obviamente yo pueda, ¿no? Uno nunca sabe, amigos, uno nunca sabe, el mundo da vueltas. Entonces, siempre que uno pueda brindar una mano, se va a brindar, siempre, bueno, por mi parte, ¿no? Así que eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Yo aprovechando, antes que llegue mi pequeña visita, él tiene 2 años, ¿ah? Antes de que llegue mi pequeña visita, me quiero depilar las cejas que están, ella me crecieron por acá, están feitas, entonces aprovechando eso. Me quiero teñir el pelo también. No sé si lo voy a hacer el día de hoy o más tarde, obviamente, o lo voy a hacer el día de mañana. Pero ya ustedes saben que yo me pinto mi cabello 2 veces al año. Me pinté para mi cumpleaños y me pinto también para estas fiestas navideñas. Y yo creo que si no es este fin de semana, tiene que ser a más tardar los primeros días de la siguiente semana. Porque ya el jueves, el viernes es 24. A ver, vamos a ver el calendario. Sí, el viernes es 24, porque este año la Navidad ha caído mea extraña. Claro, el sábado 25, el viernes 24. El viernes 24 nosotros no trabajamos, pero hasta el jueves 23 sí trabajamos, ¿no? Y de ahí ya quedan libres los días. Y ustedes saben que aquí en Noruega, pues, no se trabaja el 24, el 25. El 25 es feriado en el calendario, el 26 también es feriado en el calendario, no abren las tiendas. Entonces uno, y a partir del día lunes de la siguiente semana o este fin de semana, ya hay que ir comprando alimento, bebida, gaseosa, fruta, lo que tengas para tener tu almacén para tantos días, porque el 24 abren hasta mediodía las tiendas. Entonces, en realidad son como casi 3 días o 2 días y medio en la que uno tiene que tener, ah, ya ves, sí, ya ves, en la que uno tiene que tener, yo estoy viendo el calendario acá y yo solo me estoy haciendo mis ideas, todo lo que tengo que comprar. ¿Hasta qué día, amigos? Sí, acá es así. O sea, es muy bueno si es que cayera otro día de la semana y te podías tener pues más día libre para estar con la familia, para pasear, para salir, como desees disfrutar, ¿no? Las fiestas. Pero esta vez la Navidad no ha caído en buena fecha, porque el 24 es viernes, el 25 es sábado y el 26, que también es feriado rojo en el calendario, es domingo. Entonces, que aquí como que va a pasar así nomás la cosa, como un fin de semana largo. Entonces todo eso también tengo que ver, tengo que hacer mi listita, comprar cosas para, ustedes saben, para ponerlo en el congelador y todo, ¿no? Hacer, planear un poco sobre, por esos días. Ustedes saben que cuando uno está en la casa, se te antoja todo. Y si la tienda está cerrada, se te antoja más. Entonces yo voy a comprar de todo un poquito para tener ahí para mis días de descanso acá en la casa. Bueno,
Me voy a apurar porque si no, no me voy a depilar nada y me quiero arreglar, o sea, me quiero maquillar un poquito, así que me he puesto mis aretes que a ustedes mucho les gusta y me quiero depilar acá bien. Los bigotes, como digo yo, están bien, pero me voy a pasar cera. Más tarde me quiero pasar cera acá, en los bigotitos, pero casi con pinza. Yo me paso cera acá arriba de las cejas, pero aquí no, nunca me paso cera, me prefiero mil veces con pinza. Y aquí también me pongo cera y me saco los bigotes. Voy a hacerlo para poder ponerme mi crema y arreglarme y poner la cara un poco más agradable, amigos. Ahora sí, me apuro. Así comenzamos un nuevo vlog. A ver qué nos depara estas horas. Bueno, llegó mi visita. A él le tengo que hablar solo en noruego porque como él va al nido. Al kindergarten, por eso. Pero ya llegó, está fascinado. Míralo, mi Jaco. Bueno, voy a atenderlo bien. Y después yo les grabo. Mírenla, él normal, no tiene ningún problema de estar en la casa. No ha llorado nada cuando su papá lo ha dejado. Miren, él ha encontrado esos juguetes, pero no tengo juguetes de niño, porque las niñas de Ronnie son mujercitas, pues, ¿no? Pero él ha encontrado el hornito y Ronnie le va a poner este. ¡Uy! Tú sentad. Y Ronnie le va a poner la batería a la. Esa es una guitarrita. Mira. Le vamos a dar la cocina. Tiene que ponerle la cocina entonces. Miren ustedes, ¿ah? Él está fascinado con mi árbol de Navidad, lo primero que él ha ido a buscar. Ahí se va a entretener. Miren ustedes, pero lo mejor es que no los amaquea, o sea, no los jalonea ni nada, los ve, los toca. Miren ustedes, y también se ha puesto a jugar con el tren, el trencito de Ronnie que me ha hecho risa. Ya lo sacó. Porque él cree que es un carro, miren ustedes, ¿ah? Lo que él no sabe es que eso es de vidrio. Míralo cómo juega. Qué inteligente, me encanta. Voy a buscar, creo que sí tengo juguetitos. Voy a buscar si tengo ¿Qué juguetitos. son? Tú, Eva Petra, Nosotros pensamos salir a comprar porque tenemos nuestras cosas que hacer, ¿no? Entonces, miren ustedes, Ronnie y yo estamos como ya 15 minutos tratando de ver cómo es que en realidad se pone ese asiento de niño que Ronnie me dice en mis tiempos era más fácil. Estos son otros modelos que él ya no los conoce bien, pero tenemos que ponerlo pues para llevar al bebé. Ahora la canción es de que cuánto nos vamos a demorar porque ya estamos buen rato. No sé, amigos, miren por ahí. Él ya está bien sentado. Él se ha sentado. Pues como diciendo, apúrate, Ronnie, apúrate. Pero de que lo ponemos, lo ponemos. Ahora, no sé cuánto nos va a tomar. De repente, yo creo que media hora, porque en unos 15 minutos más nosotros salimos a la tienda. Yo estoy con el maletín. Trayendo todas sus cosas, a mí las mismas cosas que su mamá me ha mandado, la misma que yo estoy cargando para que no falte nada. Estos son muy modernos, pues, estos asientos de niño que uno ya no sabe cómo ponerlo. Yo creo que ya Ronnie ya encontró yo creo que Ronnie ya encontró la forma, se lo está llevando a sentarse en el carro porque no lo deja poner bien o ver bien cómo puede. Y ni ver. El Rulo le dice, siéntate aquí y ahorita yo voy a arreglar tu silla, le dice. Ay, Dios mío. Bueno, amigos, yo ya en la tienda seguramente les grabaré un poco. Me voy a sentar acá con él para que no se sienta solo. Jacob, ¿can existe, Dick? ¿Can existe, can tú move, Dick? No se quiere mover. Ya, Jacob. Sitte her. Her sitte du. Mezca, ¿ya? Oh, so flink. Ahora sí, amigos, voy a hacer la compañía. Mientras Ronnie ve cómo va a poner el asiento. Bueno, amigos, lo logramos. El bebé está tranquilito. Yo ni lo quiero molestar. Él está tranquilito disfrutando del paisaje. Aunque el día está bien oscuro, amigos. Vamos a ir a comprar, como les digo, las cosas de comer y entre ellas mi panetón. Yo sé que yo a ustedes
las tengo cansadas con lo del panetón. Lo que pasa es que se acuerdan que mi panetón que compré lo llevé a la casa de mi amiga, ahí lo dejé, obviamente, ¿no? Entonces tengo que comprarme uno más para tenerlo para la fiesta, que ya en una semana se hace la Navidad, así que yo tengo que tener mi panetón arriba de mi refrigerador, como hacía mi mamá también. Entonces, estamos yendo a comprar eso, vamos a comprar también comida. El día de hoy pienso hacer sopa, se me ha antojado. El día está tan gris que da ganas solamente de tomar algo calientito. Quiero hacer una sopa de pollo, he sacado un par de pechugas, así que vamos a hacer sopa de pollo. Ronnie se ha equivocado de la ruta y está dando la vuelta. Él cree que yo no me doy cuenta. Ah, querías, pero no, allá. Bueno, allá vamos, amigos. Egg betiche. Ronnie me pregunta qué voy a hacer y le digo que no sé. Amigos, no hay panetón. Estoy en el tráfico. No hay panetón, me quiero morir. No hay panetón. ¿Y sabes lo que me dice Ronnie? Ronnie me dice, ¿y para qué has publicado tu video que aquí venden el panetón que ya se terminó? Amigo, qué fea sensación. No sé qué voy a hacer, pero yo tengo que sacar panetón de donde sea. Ay, no hay panetón. Ay, pero es que a mí me pasa nada más esto. Ahorita estamos yendo a otra tienda. A mí nada más me pasa esto, amigos. ¿Saben por qué? Porque yo el día que he venido a comprar el panetón para María, para mi amiga y para mí, yo he tenido que comprar 3 panetones. Es que yo no sé. Ahí está haciendo su bollita él. Yo no sé por qué no lo he comprado. Pero bueno. Ya, por algo será. No quiero estresarme, pero no, qué horrible. Llegar a la tienda y no hay ni un panetón. De la semana pasada, para esta semana no hay nada. Solamente había ese panetón de pistacho que a mí ni he pensado en comprar. No hay nada. Será motivo para ir a una tienda especial que me dijeron que venden panetón. Pero ese sí, panetoncito está carito. Está carito. Así que, bueno, si no encuentro panetón yo en otra tienda, yo me voy para... Es un restaurante que vende cosas especiales. Y una amiga me pasó... Mi compañera de trabajo me dijo, Brenda, mira, acá viene este panetón. O sea que, bueno, tendré que ir ahí y comprarme un panetón. No sé, ¿por qué? ¿Qué voy a hacer yo sin panetón y mi Navidad? Dios, déjeme comprar ya que ya entramos acá. Y luego vamos a ver cómo solucionamos lo del panetón, amigos. Ronnie le ha puesto Peppa Pig porque yo voy a cocinar y él dice que lo va a cuidar y lo ha hecho la fácil. La de ponle los dibujitos para que el bebé se entretenga. Voy a cocinar, amigos. Mostrar mis compras, que no han sido muchas, pero muy rápidamente, porque ya ven que estoy cocinando, entonces voy a aprovechar antes de meterlas al refri. A veces compro así, la bolsa de café, 100 gramos viene para rellenar. Luego he comprado estas piernas de pollo, 3 kilos, que vienen congeladas, son piernas de pollo. Por acá tengo palta, me he comprado 4, 2 paquetitos de esto que son las coles de Bruselas. Pero aquí le dicen Rosenkohl. Y esta, nosotros mucho... Bueno, Ronnie siempre la utiliza para la cena de Navidad. Entonces, ya 2 paquetes ha comprado ya para la Navidad. Luego, estas son... Estos son mis hot dogs, como yo le digo, que me encantan, ¿no? Aunque en realidad vendría a ser tipo una salchicha. Ajá. Y el bebé está andando por todos lados. Luego tengo... ensalada de langostinos que a mí me encanta, viene con mayonesa, limón y todo. Luego, esto que es un pedazo de la pierna del cordero. Entonces, ¡ay, halo! Esto es un pedazo de pierna de cordero. Tengo el puré de tomate. Tengo leche aquí. Esta es la leche entera, como se podría decir, con más grasa. Y esta es la leche más suave, con menos grasa. He comprado papas por aquí, las papas francesas. Y también tengo que no, o sea, mejor dicho, lo que no tenía y he comprado, que es
tomate en trozos. Yo en realidad yo lo licúo. Para mí no es importante si el tomate viene entero o en trozos. Este es tomate, como ven ustedes, en trozos. Mandarinas, ustedes saben que las mandarinas son muy típicas aquí en la época de Navidad. Bueno, aparte que es la temporada. Uvas, esto que es una raíz también que se usa para sopas. Sopas y también la ponen como puré, la utilizan mucho aquí, a Ronnie le encanta. Esto también que es, esto vendría a ser, tendría el sabor como el apio, pero es una raíz, tendría un sabor como el apio que también a Ronnie le gusta. Cebolla, cebolla china, poro y nada más. Esto han sido mis compras por ahora y después ya él está viendo la tele. Y después yo voy a ir cuando lo entregue a él con su mami. Voy a ir a la otra tienda donde venden los panetones a ver si encuentro, amigos. Ahora sí me pongo a cocinar. Bueno, mis amigos, ahí estamos llevando ya a Jacob. Me estoy yendo para el otro lado porque tengo que botar la basura, pero ya lo vamos a llevar a entregarlo con su mami. Así que, bueno, se ha portado muy bien, no me puedo quejar. Déjeme que dé la El que él vuelta a se la ha cámara. portado fantásticamente, no me ha roto nada, ha estado tranquilo, come. Eso sí, lo que me gusta de él es el que él come lo que le dan. A ver, déjenme aquí que tengo que sacar. Ustedes saben que he cambiado pañal, así que aquí está la basura del pañal. Tengo que sacarla sí o sí de la casa. Y me ha dejado premio todavía. Entonces yo hace muchos años que no cambio un pañal. Ah, no, miento. Creo que en... Sí, a mi sobrinito, al hijo de mi hermana, el año pasado que estuve allá en el Perú, cambié pañal, pero sin sorpresa. Esta vez me ha tocado con sorpresa. Hace tiempo que yo no cambiaba un pañal, Dios mío, santo. Pero lo hemos pasado muy bien. Yo estoy aquí en el cuartito, ustedes ya saben, en el cuartito de la basura, como le digo yo. Bueno, es el cuartito de la basura realmente, pero ya la basura está full. Es que siempre para antes de Navidad, o sea, como todos, ¿no? Que nos ponemos a limpiar la casa, a sacar, a poner también el trago y todo, todas las cajas de pizza, eso está full. Hace 2 días nada más han botado la basura y eso está reventando. Es que la gente está limpiando su casa. Y ahora más que la mayoría han mandado a sus casas con esto de la oficina de su casa, entonces tienen más tiempo para limpiar, ordenar y todo. Ahora sí, amigos, yo me despido. Yo me despido con el vlog del día de hoy y ahora sí nos vamos de frente. Todo está oscuro, así que no hay mucho que mostrar. Hemos pasado un día muy entretenido con Jaco, que nos ha acompañado. Así que espérense, espérense, que Ronnie lleva a prender el carro. Con nosotros hasta un siguiente video, amigos. Miren, jade, jade, bra, chao. Yo sigo buscando mi panetón y no lo encuentro. Amigos, yo ya me había despedido. Acá está, miren, el pan que estaba jugando Jacob. Y mi amiga, como siempre, miren lo que me da. Otro regalo más para mí y para Ronnie. Ella siempre, yo le digo, no me tienes que dar nada, dice Tag for Helping, que significa gracias por la ayuda. Y ya nos dio otros dos regalos. Dios mío, esta mujer. Lo voy a poner aquí para abrirlos en Navidad. Nosotros tenemos la tradición de siempre se abre después de la cena de Navidad. Así que este año sí hay regalitos para abrir, amigos. Ahí está. Ahí está. Ahora sí, me despido.